yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can never douse, not what I'm about. Have your f***ing clout, it be raining now, I keep making sound. Go another round, cause I'm legend bound, can't stop me now. Hola, hola, hola. Buenas noches, hermanos apocalípticos. Un saludo aquí desde su programa, el Guardador de Pecados. Un saludo, ya saben, para Citale Gris, ahí en Tampico, a todos los dependientes escritorianos, todos, y a todos los fermaníacos. Sí, quiero decirles que este domingo van a estar las expomáscaras junto con una función de lucha libre en el Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, en la Esplanada. Ahí vamos a estar. A partir de las 2 de la tarde empiezan las expomáscaras, ¿sí? Y de ahí sigue la función de lucha, pero de show este domingo, no te lo pierdas, ¿sí? Ahí va a estar el presidente de los dependientes escritorianos, Máquina, va a tener su puesto de productos retro, ¿sí? Sobre todo de productos de lo que es Vuelve al Futuro, todo lo de Vuelve al Futuro, todo lo que es eso, todo lo tiene el chingón, ¿sabes? El Playmobil y todo eso, ¿sí? Van a estar, prácticamente él es el que tiene la cibertienda, va a haber muchas cosas de la cibertienda, ¿sí? Máscaras, playeras, gorrito, todo chingo de cosas, más lo que es una expo, ¿no? De todos los compañeros, van a estar en el Super Halcón, van a estar los payasos, van a estar muchos compañeros, ¿no? También con todos sus productos en las Expo Máscaras, ¿sí? Este domingo en la explanada, ¿sí? En el Palacio Municipal de Nezahualcóyotl. Ahí te esperamos, ¿sí? No faltes. Y bueno, después ya de este pinche comercial, pues este programa, pues yo creo que sí va a estar chido, ¿no? Porque es un luchador que es bien polémico, ¿sí? Es criticado, es amado y es respetado, porque se ha ganado el respeto, la neta, ¿eh? Se ha ganado el respeto. El mío se lo ganó, el cabrón, ¿sí? Y yo creo que va a seguir haciendo un chingo de cosas en lo que es el ambiente de la lucha libre, ¿sí? Pero sobre todo, yo le digo a él, está bien, que hablen mal, pero que hablen, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre, va a tener detractores y va a tener gente que lo quiere. Pero como tiene un carisma muy, muy chido y a la gente lo quiere, pues prácticamente pues es más del lado positivo, ¿sí? Que del lado de los hitters. Entonces, quiero dar la bienvenida a este gran luchador que es simpatía total, mi amigo el niño burguesa. Oh, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Don Main, el dios de la lucha libre, Don Cibernético. Y no se le estoy cromando tanto, pero muchas gracias por la invitación y un gusto estar con todos ustedes, con los apocalípticos, perdón, y con toda la gente para poder cotorrear un rato. Claro que sí. Sí, lo que pasa es que es verdad lo que dije, ¿eh? La verdad sí, eres un luchador que la verdad... cuando yo me salí de AAA, ¿tú ya estabas dentro? Ya estaba en AAA. Como unos 3-4 años, yo creo. Antes de que yo me saliera. Ajá, antes de que usted se saliera, ya después regresó y pues ya. Se acumularon más años. Ya. Regresé a AAA y casi, lo sacaste del pinche de la campal, cabrón, ¿verdad? Hombre, qué cabrón. No, bueno, pues es que vi el momento. Eso lo voy a contar al ratito, en un ratito más, pero está bien. Sí, lo que pasa es que digo que eres criticado, ¿sí? Y eres también querido, pero sobre todo sabes que en este ambiente, pues... Siempre va a haber eso, ¿no? Siempre va a haber que te critican. Yo la verdad te voy a decir una cosa así, sí, y no es de que acá te dé coba, pero ya
Has madurado un chingo como luchador, cabrón, y aparte tienes tu propio estilo, ¿eh? A pesar de que muchos dicen, no, pues es que hace cosas de gordito, que hace todo eso. Sí, pero es su estilo. O sea, no le has copiado a nadie, cabrón. Y eso cuenta un chingo para el negocio, cabrón. Entonces, eso es lo que yo me he fijado, y es muy difícil, cabrón. Es muy difícil tener tu propio estilo. Tu propio estilo. O sea, no que lo comparen con, ay, es que hizo lo mismo, no, tu propio estilo. Eso es bien difícil y ya lo lograste, gordito, ¿eh? Pues ahora sí que, ¿qué le puedo decir? Es muy difícil entrar en ese deporte de la lucha libre, pues mucho más cuando no tienes familiares, cuando te vas ganando un lugar. Usted tiene mucha experiencia en eso y pues la verdad, crear un estilo es bien difícil, muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque una le debes de agradar al público o desagradar. Y en caso deben de buscar algo bien diferente a todos los compañeros, a todos los compañeros. Y, por ejemplo, ahorita en la actualidad hay muchísimos luchadores, muchísimos aéreos, y la verdad ahorita yo creo que el régimen de la lucha libre a nivel mundial está muy, pero muy cabrona. Entonces, para que alguien pueda tener su propio estilo, muy pocos, y creo que eso se refiere a los personajes de antes. Yo me acuerdo mucho cuando usted enfrentó la máscara contra el señor La Parca y tenían cada uno sus estilos. Usted venía a rockear dentro del cuadrilátero, entraba con la chopper, o sea, otra esencia diferente, diferente en ese tiempo y en ese momento. Entonces, eso es lo que ayuda, yo creo que en este negocio, ¿no? Ser diferente a muchos compañeros. Sí, claro. Te voy a decir una cosa. Mi manera de pensar ha cambiado un chingo en el tiempo que he estado conviviendo con todos los chavos, ¿no? Ahora sí que con toda los nuevos elementos, ¿no? Los nuevos luchadores. Y ha cambiado para bien, pero ha cambiado. Hay muchos compañeros de mi tiempo que siguen como que, nada, es que no mames, que solamente vuelan, es que no. Mira, yo siento una cosa, que la lucha libre evoluciona, ¿sí? O sea, evoluciona. O sea, así como a lo mejor alguna vez los luchadores antes que yo dijeron, ah, es que estos güeyes, es lo mismo ahorita, ¿sí? Ahorita, para bien o para mal, lo que tú quieras o mandes, está evolucionando o ya evolucionó, ¿sí? Si está, a la gente le gusta, la gente le llama la atención, toda la cosa, desde tu estilo, es evolución, o sea, tanto luchadores voladores, tanto luchadores de tu estilo, es una evolución en la lucha libre. Entonces, si uno como luchador, ya veterano, no puede entender eso, ¿sí? Entonces, es ir en contra de esa evolución. Y la lucha libre, tú no la vas a cambiar, o sea, definitivamente, o sea, tú tienes que hacerte a la manera de la lucha libre de ahora, definitivamente. ¿Por qué? Porque es evolución. O sea, no va a llegar un cabrón y va a decir, yo quiero que la lucha libre sea como antes. Entonces, no mames, nunca, nunca, ¿sí? O sea, si la lucha libre ahorita tiene esta evolución, porque no solamente es en AAA, sino también es en el Consejo, también es como los independientes, es la misma esencia. Entonces, si uno como luchador, veterano, no te adaptas a esa evolución, ¿sí? Entonces estás mal. Entonces sabes que ya retírate, porque la lucha libre no se va a adaptar a ti. Tú tienes que adaptarte en el tiempo que está ahorita la lucha, ¿sí? Tú ya viviste tu evolución, ya. O sea, uno, ya. Ahora tienes que respetar la evolución que está viviendo ahorita la lucha libre, ¿no? Eso lo aprendí últimamente. Déjame decirte. Sí. No, y te lo digo, y lo aprendí, y está bien. Pero hay muchos compañeros que no lo aprenden y que no se hacen a esa idea. No, o sea, se aferran, los chicos de la chingada, se aferran a que, no, pues que como antes, es que como antes, ya antes, ya fue, cabrón, ya, güey, ya, ¿sí? Ya, pinches sueños de pompa y poderío, ya fue, ya. Ahorita es ahorita, güey, ahorita, Sí. ¿sí?
pero no se adaptan al tiempo de hoy. Digo, si quieres estar ahorita en el tiempo ahorita de los luchadores de ahora, adáptate. O sea, no vas a hacer lo de ellos, ¿verdad? Pero adáptate al tiempo, mentalmente. Entonces, ¿cómo ves eso, gordito? Pues ahora sí, como dice, entrar al aro es difícil, pero también no culpo mucho a los luchadores de antes, porque en verdad, o sea, todo lo que estamos disfrutando ahorita los luchadores actuales es gracias a todos ustedes, a más anteriores. Pero como dice, hay que como bailar al ritmo de la música, en la actualidad todo evoluciona. Entonces no es como mal punto, pero imagínense su experiencia de esos señores con la lucha actual, ayudarían muchísimo por el negocio, muchísimo, muchísimo, porque hay secretos que ni nosotros mismos en la actualidad sabemos que ustedes saben. Entonces, sería crecer este negocio muchísimo, pero como dije, es aferrarse al pasado, al que no en mi tiempo se hacía así y así. Y es respetable porque cada cabeza es un mundo, pero pues sería muy muy favorable al negocio y al público, porque el público vería encuentros pues chingones, o sea, carnicerías, impacto, o sea, estaría muy muy chingón, pero falta, pues no sé si llamarlo correctamente ni quiero decirlo, pero un duelo de egos. Entonces Es eso. ahí es Dice el clavo. cuando desbancar la cosa, pero de ahí en fuera el público ganaría muchísimo y tanto el negocio también. Entonces sí sería como un parteaguas para poder hacer muchísimas cosas. Sí, por supuesto. Sí, y en verdad sí se podrían hacer un chingo de cosas, ¿eh? En verdad. Y también influye mucho el hecho de que también hay compañeros que también escuchan mucho. O sea, como que, ay, ¿sabes qué opina de qué opina si se puede hacer esto? O sea, me refiero como consejos, ¿no? Y si se puede, porque fíjate, hasta también Sí. muchas veces hasta uno le llega a pedir un consejo a los chavos de ahora. ¿Sabes por qué? Porque dices, ay, no mames, ¿cómo le va a pedir un consejo a los chavos de ahora? No, pues sí. ¿Por qué? Porque ahorita ellos tienen la manera de, o sea, tienen la forma de la lucha de ahora, ¿sí? Y si tú le dices, oye, ¿y cómo ves si yo hago este movimiento, pero con este otro movimiento de ahora, ¿no? Y ellos dicen, ¿sabes qué? Pues sí, a lo mejor sí. Exacto. Eso es a lo que yo me refiero, y yo creo que eso es a lo que tú te refieres, esa combinación Esa para combinación. el. Pero también tienes Sí, también poder mucha. ser. Sí, lo escucho. También en la actualidad habemos o hay compañeros que no tienen la forma de pedir las cosas o algo así. Entonces, a muchos compañeros se les ha olvidado el respeto de antemano. Digo, el respeto se pierde arriba del cuadrilátero, ¿no? Pero ya abajo yo siento que como persona, cualquiera merecemos el respeto. Entonces es ahí cuando nosotros nos equivocamos un poco. Luego, sugieren ser que a todos nos pasa, ¿no? Cuando se te sube cosas a la cabeza. Sí, pero te voy a decir una cosa, Brito. Yo creo que el respeto se gana, ¿sí? O sea, vamos a dejar un poquito el hecho de que lo luchador, ¿no? Simplemente como persona, ¿no? Como persona, si no hay maneras o sea, porque yo tengo tanto tiempo. Porque te ha pasado, gordito, que a ti te lo han aplicado. No vamos a decir nombres, ¿sí? Pero sabes a qué me refiero. Sí. De que se creen estrellas, pero nunca fueron estrellas. Una cosa es luchar en las estrellas y otra cosa es ser estrella. Y Estrella él está. nunca fue estrella. Luchó en las estrellas, pero nunca fue estrella, ¿sí? Pero tiene actitudes, pues, batanescas, ¿sí? Con los elementos,
que van empezando todo eso. Entonces, yo creo que también, si tú pides un respeto, entonces tienes que ganártelo. O sea, ¿sabes qué? En el pedir está el dar, en el trato a los compañeros, a los nuevos compañeros, ¿sí? Porque no porque tengas tú mucho tiempo, que tengas un lugar, vas a hacer de menos a la gente, cabrón. Eso es fatal, Exacto. eso es Eso es lo que... malísimo. Y eso muchas veces te harta, cabrón. Porque, tío, yo siento que jamás yo he sido faltoso al respeto con los luchadores de ahora, o sea, de que les hable mal, o que yo, lo personal, yo que recuerde, no. Sí, me los cotorreo y todo, pero una cosa es eso, otra cosa ya es pasarse el listo, que como sabemos que hay, ¿sí? Y que muchas veces ellos piden respeto, pero ¿cómo vas a pedir ese respeto si tú no lo das? ¿Me entiendes? Sí, no lo Sí, das. y es como usted dice, muchos caen en el error de luchar en las estrellas, y una cosa es luchar en las estrellas y otra ser estrella y otra cosa ganar como estrella, ¿no? Porque también no puedes aparentar cosas que no son, ni tapar el sol con un solo dedo. Bien sabemos, pues, que nomás hay luchadores que se ocupan para poder llenar un cartel, ¿no? Entonces al final los agarran de aquí, de allá, de allá, pero muchas de las veces cae en ese erróneo, en creerse estrellas, pero no serlo. Entonces desde ahí también depende muchísimo. Pero en la actualidad yo creo que todos, compañeros, tanto veteranos como en actual, merecemos el respeto, y sobre eso pues eliminar las cosas y reconocer el trabajo de cada compañero que ha hecho, ¿no? Porque al final se queda escrito en el mundo de la lucha libre, o como yo le digo, en el libro de la lucha libre, porque al final pues todo viene como un registro y ahí todo queda. Entonces, a las nuevas generaciones pues todos venimos viéndolos, a todos ustedes. Entonces, prefiero yo, la verdad, estaría genial darle encuentros al público y no caer en eso, en ese ego, ni en esa superioridad, ni tratar mal. Sí, por supuesto. Entonces, pero eso yo creo que como tú dices, es cuestión de egos, ¿sí? Decir, ay, ¿por qué le tengo que hablar? Ay, líbrate de esas mamadas, güey. O sea, son compañeros, ¿sí? Porque así como tú empezaste, otros luchadores, otras estrellas también dijeron, ay, no mames, ¿cómo nos ayudaste? O sea, es lo mismo, o sea, es lo mismo. O sea, tú vas a llegar a ser veterano. Y va a llegar otro chavillo y también lo mismo, güey, lo mismo así. Ya va a ser, entiende, decirle, no mames, che, güey, Y de ahora en adelante me van a llamar el hamburguerga. No, no, pero pues, o sea, es que al final puede ser, pero ese ya viene como un problema más interior que el por qué sea la persona así, ¿no? Entonces, pues ya digo que para cerrar como este tema, cada cabeza es un mundo, y pues al final le caería de pelos estas historias a la lucha libre. Sí, por supuesto. Sí, no, no, ya y sabemos a quién le queda el saco, ¿no? Pero ¿a poco no? Que sí, yo, pero... Sí. Ya sabes a Sí, es... quién. Bueno, pues, está cabrón, está cabrón. Pues ya como no puedo mencionarlo aquí, ni pedo, cabrón. Oye, burguesa, ya sabes que aquí es de saludos y todo eso. Sí, vamos a mandar unos cuantos saluditos. ¿Qué te parece? Me late, a ver si cae una preguntita por ahí. Estaría Eso. chido para entrar en tema. Bueno, mis aquí, devorador de pecados, la Expo Máscaras comienza a las 12 del día. Ah, cómo soy pendejo, sí, cierto. Perdón, no es a las 12, es a las 12 del día. A ver qué otra dice. Juan Matapuercos dice: Hola, mi ciber y niño hamburguesa, felicidades a la hamburguesa porque a pesar de su peso, es un gran luchador y tiene don de gente. Un abrazo. Y gracias por tu contribución, carnal. Juan Matafuertes. Fuerza. Me encanta que le hace chin, chin. Dice Jaime Sánchez, saludos, May Valer, que niño hamburguesa, no cuente sus experiencias del amor con Jennifer Blake, maravilla. Ah, cabrón, a ver, a ver, a ver.
Cuéntalos, sobre todo con Jennifer Blake, ¿eh? No, no duró mucho, nomás fue al principio de la historia, pero con quien sí duró fue con Lady Maravilla, que la verdad fue una historia que le agradó muchísimo al público y pues tanto catapultó mucho mi personaje para la gente, para que llegara a más corazones, pues de abuelitas, de niños, de amas de casa. Entonces, pues estuvo chida, la verdad, y creo que aquí el único que salió ganando fue el público. ¿Y tú? Eso ya fue en Dice, el lado, pero sí. dice Roberto Castillo, niño burguesa, cuéntanos, cómo chitlacaneaban con Big Mami, porque pues panza con panza la reata no alcanza. ¿Qué onda? No, la verdad, Vicky Mami es una grande compañera y más que nada es mi amiga. Y mucha gente pensó que sí éramos novios, pero no. Al final nunca, nunca fuimos novios y solamente fuimos amigos. Porque se iba a enojar Maravilla, obvio, ¿no? Es correcto. Dice Dar Jacob, cámara, Maimale, dile al niño burguesa que salude a mi hijo Ángel y a mi esposa Esme, la familia, educándose con el devorador. ¡Ay, hijo de las! Échale un saludito. Un saludo al niño Ángel, a su señora Esme, y pues síganse educándose con el main de la lucha libre. Fíjate, dice que es eduques. Que eduque este pinche canal, hazme el favor, cabrón. Dice Alejandra Franco, fíjate, Gracias. por lo menos ya ponen en mayúsculas las letras, güey, porque no me ponían en minúsculas y tenía que estar así viendo todo. Qué bueno, güey. Alejandra Franco dice, dos grandes luchadores, se les puede rayar, se le pueden rayar a Alfredo Rentería porque le va al Cruz Azul y que cuenten una de las puercotas. ¿Tienes alguna anécdota acá, puercota? Y saludos a Alfredo Rentería. Ah, no, vamos a Chichimaca Mamazo cabrón. ¿Tienes alguna Pues anécdota? Échatela a ver. sí, todos tenemos varias, yo creo, Oh, pero claro. los caballeros no tenemos memoria. Está tu señora ahí, ¿verdad? También. Con razón, sí. Es que fíjate, te voy a decir una cosa. Obviamente, nosotros no hemos convivido como para tener una anécdota puercota que hayamos convivido tú y yo, ¿no? Por ejemplo, con el Matías, con la Parca, que paz descanse. Pues, obviamente sí, ¿no? Sí. Y no te voy a decir el nombre del compañero, no te lo voy a decir. Pero me dijo el güey, me dijo, no, cabrón, no hables nada de mí porque, no, hombre, cabrón, no, se puede enojar mi señora, cabrón. Ay, güey, no mames, eso fue hace un chingo de tiempo, güey. Sí, pero no, güey, no, no digas nada. Sí, no hables el nombre del compañero para que no tuviera problemas, güey. No, y la verdad, en paz descanse el señor La Parca, el jefe Chuy, se aventaba unas anécdotas, pero así, ¿eh? Macabras, macabras. Así. Y la verdad, Muy pues, buenas, ¿eh? Muy sí, buenas. que luego estaba la puerta abierta y luego ya veía tres, cuatro cabecitas por ahí, cuando querían entrar, les pegaba en patadas voladoras a las puertas para que no entraran. Eso ya fue cuando Hierro estaba, ¿eh? ¿Quién sabe? No, yo la verdad cuando todavía los 10 años que conviví era muy tranquilo, pero pues sí, al final, pues, rockstar, ¿no? Forever. No, mi compadre era cabrón. Yo le aprendí a él muchas cosas, fíjate. ¿Sí? Fue mi profesor en el de genérica. Era el babo de la lucha libre. Sí, era cabrón, mi compadre, no, hombre. Era de esos de que entraba una morra al cuarto y así, y decía, bueno, yo ya entraba. Y le estaban mandando el pito, güey. Así. Y estaba el güey así. Así. Y entraba yo. ¿Qué pedo, compadre? Nada, compadre.
Está mamando el pito, pero así, o sea, así, como si Sí. fuera cualquier cosa, ¿no? Y la vieja me volteó a ver, sí. Ay, bueno. Y me dice todavía, cuando acabes, que te la mame a ti, compadre. Y la chava, no, no, ¿cómo crees, Jesús? No, es que, pues, ¿qué van a pensar de mí? Que soy una puta, ¿no? Y dice mi compadre, no, hombre, aquí no juzgamos a nadie, mija. A nadie, ¿sí? O sea, imagínate, ya me la chupaste a mí, ahora se la vas a chupar a mi compadre. ¿Quién no quisiera en una sola hora se la ha chupado al cibernético y a la Parca? ¿Quién lo diría? Imagínate, solamente tú tendrías esa pedo, Esa anécdota. sí, esa anécdota, ¿no? Ese pedo, ¿no? Y la vieja se quedaba así, pensando, güey, así. ¿Se lo podré contar a mis nietas? No, y ya, ándale, mija, ándale, ya, mámasela. Y no, bueno, está bien, pero no van a pensar de mí ni mal de mí, ¿no? No, hombre, aquí no juzgamos a nadie, no juzgamos a nadie. Y ya me le empezaba a chupar a mí. ¿Sabes qué? ¿Ya viste qué pasó? No pasó nada. Y ya terminábamos así, y ya se metía a lavar la boca, bueno. Dice, ahí está, ¿qué pasó? Ya no mamaste el pito, no vamos a ir a andar diciendo, ay, es una puta, ¿no? Sabes que para la próxima vez que vengamos, pues ya igual te cogemos los dos al mismo tiempo. Ahorita fue una mamada de pito. ¿Y quién va a decir algo? O sea, o sea, todo ese pedo así, todo ese momento de que yo me quedaba a la güey. No, la durmió, pero bonito, ¿eh? O sea, así. Y al otro día, después, ya en otra ocasión, cuando ya íbamos, pues ya no la chingábamos, cabrón, pero. Y sin pillar y sin nada, o sea, las envolvía mi compadre. Tenía una labia. Hijo de la, no, bien cabrona, ¿eh? Bien cabrona, en serio. Sí, en verdad, la neta, yo creo que hay, donde esté ahorita, mínimo ya se cogió como dos que tres pinches almas, cabrón. Mínimo, cabrón. O Dos, más. tres, no, ya. Más. Es más, yo creo que No igual, más, igual más. está con hasta, hijo de la chingada, está lloviendo semen, hijo de la chingada. Pues sí, gordito, Ah, ¿no? sí, era máster. Sí, la neta Sí, era sí. máster. Sí, no, Sí. tengo una labia bien cabrona, sí. Que ya cuanto menos Aparte te de muevo. ¿Cómo? la labia no es por acá ni nada, pero también él era atractivo. Era alto y lo veían acá y se veía pues imponente y me imagino que sus mejores tiempos pues era Sí, aquel y era bien, muy bien parecido a mi compadre, aparte. Sí, muy bien parecido el cabrón. Y entonces, más todavía, imagínate, ¿no? Entonces, imagínate, labioso y bien parecido. No mames, ¿no? Hay todo el mundo ahí. Exacto. Cuando nos tocaba así, siempre teníamos desmadre en el cuarto. Cuando nos daban habitación doble, siempre nos daban a mí y a mi compadre. Pues ya del desmadre que siempre Ajá. traíamos, ya todos estaban ahí metidos. Estaba metido el Latin, el perrito. Todos, o sea, así esperando a ver qué iba a pasar. O sea, qué iba a pasar de Sí, qué. ¿cuál iba a ser la anécdota de esta noche, no? Sí, o sea, qué iba a pasar. O sea, ¿a quién? Porque sí, se armaban buenos desmadres, gorditos, buenos desmadres, sí. La verdad, a mí sí me hubiera gustado vivir esos tiempos, pero yo también he escuchado que eran tiempos muy fuertes dentro de camerinos, de ganarte un lugar, un respeto, pero pues fue también época bella de la lucha libre, un cambio muy drástico porque fue para los 2000, entonces pues, me imagino que eran masters. Bueno, yo en ese tiempo que yo te estoy hablando, era como por el 97, 98 y 99, entrando a los 2000, ¿sí? O sea, sí fue algo, pues muchos cambios, ¿no? Muchos cambios, Se calmaron. ¿eh? En los 2000 se calmaron. No, No. se siguió. No, no, porque luego como que nos separamos tantito. Y luego yo fue cuando hice lo de la secta y todo eso, y los Hell Ajá. Brothers, y fue cuando ya, o sea, me perdí. O sea, Suele pasar también
Como que uno se va separando, da vuelta, van cambiando como los ciclos, y sí, uno tiene sus compitas como de anécdota, ¿no? Así de, vénganse, o cuadro chico, como yo le llamo, cuadro chico, y vénganse, y tienes tu anécdota, y aquí ya sabes. Pero, pues sí, me imagino en ese entonces tenían su cuadro chico y ya después se separaron, pero cada quien hizo sus locuras, se volvieron a juntar, regresaron. Sí, pero todavía remasterizados, cabrón, o sea, remasterizados, o sea, Ya experimentando sí. y con experiencia. Sí, diciéndole a mi compadre, aprendí muy bien de ti, compadre, ¿eh? He hecho muchas cosas, gracias. No, es bonito, no, está cabrón, sí. Sí, si en la actualidad todavía existen y los hijos de los luchadores vecinos y así son también cabrones, digo, no manches, imagínate cómo ha de estar. Tú eres tranquilo, ¿verdad, gordito? El Sí, actor. sí eres tranquilo. Ahí está tu vieja, güey. Ahí está tu vieja. Si sí eres tranquilo. Sí, pero sí, también tuve pues, momentos de. Y variando. Hijo de la chingada, ¿para qué me pones en este aprieto? Guacaría un autobús. No, sí, bonito, ¿eh? Bonito. Eso pasa, ¿eh? A mí también me pasó de guacarear. Ni te sientas mal, ¿eh? A ver, cuenta esa anécdota. No, pues eso fue cuando recién yo iba entrando a AAA y me recuerdo que todavía este Oz hacía funciones con Uruapan, no sé si se recuerda, supermercado. Y ese día estaba de patrocinador Kraken, un ron. Un ron. Oh, sí, bueno. Y pues ahí veníamos varios compañeros. Pero para no quemar nombres, voy a decir nada más que venía el de la historia, voy a hacer yo. Y total, que veníamos atrás festejando y que si no, pues vamos a abrir un Kraken. Y en lo que abrimos uno, empezamos a agarrar jarra. De repente pasaban compañeros de adelante hacia atrás, como que pues orejandreando a ver si todo estaba bien. Sí. En eso, en un momento determinado, pues a mí se me botó la canica y bien recuerdo que habíamos pasado a cenar unos burritos en ese entonces. Y total que el pinche burrito lo terminé sacando y todo, terminé guacareando una extranjera. No, o sea, feo, feo, ¿eh? Ay, Así. ¿qué trajera? Así, el Guácara Burger me pusieron esa vez. Aquí está, espera. Aquí nada más se va a quedar. Acá entre nos, acá, de aquí no sale. Y esa fue la primera y la más hardcore y saltaba, subí a las oficinas arriba, me regañaron y todo. Pero feo, feo. Y según dijeron que había aguacareado todo el camión, pero nomás fue la parte de atrás. Ya sabe, el compañerito le aumentó de más. Sí, a fuerzas. Pero dinos a qué compañera, a qué extranjera. ¿Eh? ¿A qué No, extranjera? no. Pues nada más la buscaste, güey. ¿Pues qué? No le hiciste nada más. A la perra de pal. ¡Ay, güey! Sí, No, sí. yo tengo muy mal carácter, güey, ¿eh? Al día siguiente me veían como hijo de tu pinche madre, ¿no? Pues, no, me requetaban yo creo la madre, pero así. Y luego ese día en la misma noche salíamos para Tabasco, entonces me aventé con la guacareada hasta Tabasco, así literal. Ya seca. No, feo, feo. Ya No. así, sin playera, así con una resaca. Pero ahí está tu cabrón, quería festejar, ¿no? Ya sabes que Mira. también el compañero, chingate una, ya ves que no te quiere ver mal. Sí, no, y para que hablen, para quemarte, gordito. Exacto. Pues mira, no eres el único, gordito. Te voy a decir. Te voy a platicar una también que me pasó a mí, ¿sí? Y la verdad, pues,
A todos nos pasa. Un día estábamos en el señor Frost, allá Ajá. de y en una mesa estaba Arturo Rivera, estaba pues, varios, ya ni me acuerdo quién estaba, pero estaba Arturo Rivera y creo que el promotor de allá. Y estaban chupando iba, el presidente y todo eso, ¿no? Y yo dije, no, pues yo no quiero presidente, yo quiero vino tinto, ¿no? No, pues a ver, tráigale vino tinto, ¿no? Una botella. Que me la chingo. Otra, ¡fum! Y ya como a la mitad de la tercera botella, estaba así, ¡oh, la chinga! Y que me guacareó ahí en la mesa, por abajo. Pero bonito, ¿eh? ¡Chingue su madre! No, o sea, agarre, no, lléveselo a la otra mesa. Todavía apenas iban a empezar a abrir el señor Frogs. Fuimos los primeritos. O sea, nos dejaron de entrar porque pues, acaba ya acabado la función y ya sabes, ¿no? Y me ponen a una mesa allá al ladito. Y no, ¿qué? ¿Cómo te sientes? No, bien, y huevos, ¡guau! Que basqueó esa mesa. No mames, llévate a la otra mesa. Y que me llevan a otra mesa. ¡Guau! Sí, que basqueó la otra pinche mesa. Basqué, gordito, basqué como 6 mesas, cabrón. Dice, ya no lo muevan de aquí, güey, si no va a basquear todo el puto lugar, cabrón. Ya. Y me acuerdo que estaba así yo, así. De repente llegaron dos viejas. Estaban platicando conmigo y yo no me acuerdo ni de qué chingo estaban platicando. Pues estaban, por lo visto, estaban bien interesadas en las mamadas que estaba diciendo, güey, ¿no? Sí, Y no, sí. que ajá, jejeje. Y en eso llega Giratitos, Fernando. Me dice, profesor, ¿qué pedo? Mira nomás cómo tienes la playera, ¿sí? Y que me la quita, ¿no? Y dije, ah, que a toda madre, pues me va a dar otra playera, ¿no? Que me la quita y que me la pone al revés, güey. Para que no se viera la pinche vasca, güey, ¿no? Que digo, hijo de la chingada, güey, no mames, güey. Dice, no, es que se ve de la verga, todo vascado, mejor te la pongo al revés para que no se vea la pinche vasca. Bueno, dice todo ese pinche bonito y las viejas seguían ahí, güey. Hablando, platicando. O sea, imagínate cómo han de haber estado las viejas igual de pedas que yo. Para ver todo ese movimiento de la vasca, que le voltearon la playera, y ella seguía platicando como si nada. O sea, ahorita ya te lo digo, ahorita te lo platico, y digo, ¿Qué no tal si mames. las vomitara? Y todo basqueado, güey, todo basqueado, todo el lugar basqueado, güey, todo. No mames, entonces, por eso digo que todo el mundo pasa por eso, güey. Todo el mundo debe Sí. estar mal, cabrón. Al momento sí me sentí mal porque dije, no, pues ya me van a correr y acá, hasta aquí llegué. No, pero con esa respuesta entendí, entendí. Ya después lo hice, pero ya lo hacía fuera del trabajo. Sí, no. Es más, vuélvete a basquear, cabrón, de la pinche, otra vez en el pinche camión. Chingue su madre, güey. Otra vez. ¿Sí? No mames. ¿Por qué no? Chingue su madre. ¿Por qué no? Vamos a seguir con los saluditos, gordito. A ver, ¿qué dice? Dice Juárez, dice, bueno, Maimale y niño burguesa, ¿qué opinan de la llegada del negro Casas y Ciber? ¿Me la puede rayar con la voz de niño burguesa? ¡Ah, cabrón! Ah, chica. Bueno, yo ya Es tomo. que hay varias voces, güey, por eso. Pero luego me piden voces que luego no me salen, cabrón. ¿Qué opinas tú de la llegada de Pues era lo que decíamos, ¿no? Nuevas llegadas, nuevos enfrentamientos que la gente quiere ver y debe de ver, ¿no? Y la verdad, seamos sinceros, el señor Negro Casas todavía trae para dar un plus. Entonces va a estar chido, la verdad. Yo no lo niego, yo lo quiero enfrentar. Saldría chispas. Entonces, aparte el señor es duro, fuerte, recio. Le gusta dar y recibir, entonces estaría chido. No, y trae una condición física, gordito. Hijo. Ojalá no me haga vomitar arriba, pero sí me gusta. No, te verás, mira, yo cuando estuve en el Consejo Mundial, hay dos luchadores del lado técnico, cuando me tocaron, que fue Atlantis, que tiene una condición bien cabrona, y el Negro Casas. Hijo, ¿no? Ese señor, mi respeto para el Negro Casas. Y yo creo que,
Ojalá, ojalá y Triple A le pueda sacar todo el jugo que se pueda, porque él es muy bueno, y ¿sabes qué? Le encanta mucho Sí, luchar la verdad. con los luchadores de la nueva cámara. Entonces, no lo dudes, que te lo pongan. Y en verdad, cuando lo Sí, la pongan, verdad te... aprende, cabrón. Entonces, no es muy. Sí. He visto duelos que se ha vetado con varios compañeros de mi camada y la verdad, duelísimos duelos, y hasta él mismo lo ha dicho que le gusta enfrentar a la sangre nueva. Entonces, pues ahora sí que el que sale ganando aquí es el público. El Negro Casas es de los luchadores que te digo, de que él se ha adaptado a los tiempos, ¿sí? Lejos de decir, nada, pinches muchachos. Al contrario, dice, ¿sabes qué? Me gusta enfrentarme porque quiero, me gusta que me saquen la casta, ¿sí? Sí, Me sí, saquen sí. la casta, cabrón. Es lo que yo te digo, es lo que yo siempre he dicho. Por ejemplo, cuando yo me enfrenté al Pagano, ¿sí? Me gustó mucho enfrentarme, ¿sabes por qué? Porque me sacó la casta de nueva cuenta, cabrón. O sea, son luchadores que tienen hambre de triunfo, ¿sí? Entonces, ellos no se van a detener por nada, por hacerte, por querer, me van a querer. Ganarse un lugar, sí, exacto. Y al final así es este negocio, ¿no? Ya no vas a tumbar hasta tener un nombre, ¿no? Entonces, pues está chido, porque al final son encuentros que sacan chispas. Por ejemplo, el encuentro que tuvo Cibernético contra Último Guerrero, también eran duelos que la gente pedía ver, ¿no? Sí. Y sacaron chispas y fueron duelos también muy fuertes, muy aguerridos. Entonces, esa a uno como luchador y como persona, como que le vuelve a sacar la casa y decir, ah, es lo que queremos, ¿no? Exacto, exactamente. Uno ya como luchador, ya así que ya de tiempo, cuando te toca con gente, porque el último guerrero pues es como de la, es un poquito antes que yo, pero obviamente pues es un maestro, ¿no? Entonces, pues Sí, sí, sí. y tenías que adaptarte a la lucha del consejo. Y A la ahorita, lucha de él, sí. exactamente, y ahorita con lo que te digo del Pagano, pues él sabes que es lucha casi casi callejera. Eso es lo que él hace, ¿no? Mucho strike, Ah. mucho strong style, mucha extrema. Entonces, me tuve que meter a lo de él, ¿sí? A lo de él. Entonces, pues no le pude ganar el de Premanía, pero lo bueno es que la lucha siento que estuvo muy buena, la gente me gustó mucho. Exacto. O sea, al final es lo que decimos, el público y todo es un plus, es el tomar todo o ganas todo o lo pierdes todo, ¿no? Tanto me imagino para él es una cabellera que si no mal recuerdo solamente dos veces han caído, ¿no? Sí. Con Perrito en paz descanse y la segunda que es Pagano, entonces. Pues quiera o no, Pagano tenía esa hambre de triunfo, como usted dice, y al final usted tenía esa hambre de triunfo de demostrarle quién es el cibernético, ¿no? Ya al final hay momentos que pues somos seres humanos, ¿no? Y ya no nos podemos levantar. Entonces, pues ahora sí que al final quien ganó fue el público, y la verdad, o sea, fue un plus tanto como para Pagano y pues cibernético, o sea, no se pierde, sino sigue en aumento. Y son cosas que vienen, o sea, al final así es la lucha libre, ¿no? Se gana o se pierde. Pero ¿sabes qué se vio más chingón que el Pagano y el Cibernético en una función? ¿Qué? Que estábamos en una lucha, estábamos en una campal. Ya quedamos bien poquitos y me estaba pensando con el Pagano, y en eso llegó un cabrón, ¿sí? Y que nos saca los dos y ganó. ¿No lo conoces? Ah, pues sí. Buenas noches, me presento. Ay. No, pero es que es chido, o sea, me Sí, gusta pues, mucho. o sea, es historia para tu currículum, es el momento, el mundo es el de los vivos, de los dormidos no. Exacto. Entonces, pues sí, hay que aprovechar en este negocio, es así, hay momentos donde tienes que acertar y clavar y va, se gana o se pierde. Entonces, pues, perdón por esa vez, pero No, pues porque me muy poderosa, como dices tú, fue tu momento, viste el momento adecuado. Es que, te digo, igual y la gente que vio esa fusión,
Pagano y yo estábamos tensados, pero en la tercera cuerda, así colgando, pegándonos, o sea, no nos caíamos ni uno ni otro, además faltaba un pequeño empujón para irnos los dos. Y acá la hamburguesa llegó y nos empujó, y a la chingada quedamos eliminados. No, Damos pues es que vueltas. yo, Sí, perdón, oye. antes de, Sí. es que pues yo veía que eran dos rivales bien fuertes y los vi en ese momento, dije, aquí es, porque si no se van ahorita, puedan ser que ellos a mí me puedan sacar. Entonces vi el momento adecuado y dije, con permoa. Sí, no, sí. Cualquiera lo hubiera hecho, la verdad, pero abusado. Alguien que hubiera sido como tú. Y después, pues ya sacaste a la Mamba y quedaste como el campeón de la Copa, ¿sí? Y te vieron nomás a este cabrón, ¿sí? Pero está bien, o sea, son como tú dices, son cosas que tienes que agarrarlas en el momento y está bien, cabrón, ¿sí? ¿Y qué te dijeron después de que cuando ganaste cuando ganaste la Copa? Pues la ¿Y verdad cuántos es, aficionados? Tus padres. fue, la verdad fue en una ciudad que me gusta ir muchísimo a trabajar, que es la ciudad de Tijuana. Allá el personaje lo quieren muchísimo en varias ciudades y en esa ciudad de la frontera, la verdad, cuando gané, pues toda la gente lo festejó conmigo. Una energía bien chingona y una vibra, pues, que no puedo igualar, que no he vuelto a sentir, igual como en su momento fue una triple manía cuando retuve campeonato de parejas mixtas, pero en esta ocasión fue una energía bien chingona porque toda la gente empezó a gritar hamburguesa, hamburguesa, y lo festejó conmigo, habiendo tantísimos luchadores. Por ejemplo, enfrentarme que yo veía de niño, vampiro, heavy metal, cibernético. O sea, son luchadores que veía de niño, o sea, de morro. Entonces, ganar, enfrentarme a ellos y estar con 12 de los mejores luchadores a nivel nacional e internacional y poder haber salido con la victoria, pues fue grandioso, y festejarlo con la gente y lo haya recibido, pues enorme, chingón. Qué bueno, gordito. Eso, aunque no lo creas, me da gusto, porque Gracias. son cosas que vas recordando dentro de la lucha, de que cuando ya llega un momento que ya empiezas a recordar y dices, no, yo gané esto y esto y esto. Y eso es con lo que te quedas, a final de Sí, cuentas. porque pues son vivencias, ¿no? Las que uno se lleva hasta el final de nuestros días, y más que nada en este negocio que es duro, es fuerte, que hay veces que salimos, pero no sabemos si vamos a regresar a casa o si sea la última vez que vamos a bajar del ring o a subir. Entonces, pues al final creo que por eso estamos aquí, ¿no? Dentro de la lucha libre, porque nos llena de energía, nos gusta, vivimos la lucha libre, la sentimos. Y nos ha dado muchísimo, en verdad, muchísimo, a muchísima gente ha salvado de poder haber muerto en calles, de poder haber rescatado de no ser ratero, de no haber crecido en las calles. Entonces, en verdad, pues gracias, gracias en verdad a la lucha libre que nos ha recogido a muchísimos de nosotros. Así es, la lucha libre es así, pero aparte es porque ustedes han querido formarse de esa forma también, o sea, que hayan querido darle eso a la lucha libre, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Me está dando esa oportunidad, voy a aprovecharla. Sí, porque pues, también mucha gente ha de pensar que se te da así como, ah, nomás quiero ser el cibernético y ahí ya, ¿no? Pero no, tú sabes qué te ha costado el llegar al gimnasio, el te discriminen, el de no venir de una palanca luchística o un hombre, el ganarte pues, un hombre. Entonces, al final es difícil, pero te sabe cuando lo ganas y cuando lo estás arriba. Y lo gozas, la verdad. Claro, sí, porque así, sí te entiendo eso, porque así, al igual que tú, yo tampoco no tengo familiares en la lucha libre, ¿sí? Yo también empecé solo, porque sabes muy bien que aquí en la lucha libre, o tú volteas y siempre, siempre va a haber, no, es que yo soy el hijo de, o mi primo es él, mi hermano es aquel, por eso se le llama la gran familia luchística,
¿sí? Ajá. Prácticamente todos son familia, todos son familia, todos, todos. Todos. O porque uno está casado con ella, o porque, pero siempre hay así, o sea, si tú te fijas bien, están todas las dinastías, son herramajes de, o sea, siempre hay familiares o tienes un tío luchador, ¿no? Entonces, yo la verdad, así como tú, pues yo no tengo a nadie como luchador, o sea, no tengo ni un pariente luchador, yo soy el único loco de mi familia, ¿no? Igual tú, yo creo que eres el único loco de tu familia. Entonces, Sí. yo creo que eso es más mérito, porque a lo mejor, si algún familiar tuyo quiere entrar, pues entonces ya vas a empezar a hacer tu enramaje, ¿no? Si, ¿sabes qué? No, pues es que es mi primo él o X, ¿no? Como sea. Pero tú ya, fuiste el parteaguas, ¿no? Como que tú Sí, fuiste el definitivo. el cemento, el saber que le vas a abrir los caminos, ¿no? O sea, al final no está mal, no está mal, porque a lo mejor a su papá le costó madrazos y muchísimo, ¿no? Y no está mal, pero es como, por ejemplo, uno lo saborea, ¿no? Como, por ejemplo, el estar hasta arriba y no pasar desapercibido en en el libro de la lucha libre, ¿no? El dejar una palomita nada más ahí. Y aparte tú nunca pasas desapercibido. No, pues siempre. Estoy bien chismoso cuando llego, de por sí, por el olor y por la voz. Y por la voz. Oye, gordito, pero yo estuve en una función que era también, no sé si recuerdes, que era eran guerras como de rap, ¿sí? Ajá. Mucha gente a lo mejor no sabe, pero que tú también te gusta todo ese pedo, ¿verdad? Machín. Entonces, cuéntanos algo, güey, porque pues igual y la gente sabe del niño burguesa que es simpático y la chingada, pero no sabe que cuál es también tu otra pasión, ¿no? Que es el pedo del rap, ¿no? Sí, o sea, sí. Sí, pues ahora sí, la verdad es, antes de querer ser luchador, yo quería ser rapero, pero se me presentó la oportunidad de la lucha libre, la he amado desde niño y la magia de salir de los escenarios, pues es magia pura en verdad. Pero el rap en su momento no lo pude hacer o no supe o no tenía las herramientas adecuadas, ¿no? Para llegar a él. Ya después con el tiempo conocí a raperos experimentados ya que habían pasado en unos Vive Latinos, ya habían estado en los primeros. Entonces me empecé a empapar de rap y pues cuando dicen, cuando andas con lobos a aullar, te enseñas, ¿no? Y yo nada más, la verdad, me faltaba una palmadita y ya tenía la noción, pues el de saber la cosquilla del rap. Y hasta que me dijo un amigo llamado psiquiatra, me dijo, ¿por qué no te escribes? Le digo, no, ¿cómo crees? No quiero hacer el ridículo. Porque, pues, hay varios casos de luchadores que se lanzaron como cantantes y la verdad, pues, eran puros luchadores, no eran cantantes, ¿no? Ni por el morbo, la verdad, si le vas a dar algo a la gente, pues dáselo bien, ¿no? O sea, que lo Se va a enojar disfrute bien. todo, ¿eh? Se va a enojar ¿No? todo. Oye, no, no, pero Conan decía que él lo ponían a rapear eso, la verdad que él no quería, porque la neta Conan tiene un rap como de los 96 con Rey Misterio bien hardcore de las calles, así, pero un rap bien gangster. Entonces, yo una vez le pregunté, No, ¿eh? ese rato no lo he escuchado. Yo escuché el que se aventaba. Bien, bien buena tú te ves, bien buena. Sí. Pero te voy a decir una cosa. Todavía ese rap que él canta, fíjate el extremo que voy a llegar. El rap que ese cabrón canta, ¿sí? Se me hace algo poca madre a un pinche reggaetonero, cabrón. ¡Ay! Ahora sí que pues ve cuestión de gustos, pero sí el reggaetón actual está muy cabrón también, muy cabrón.
Pero pues a lo que íbamos, al punto de todo esto, me empecé a refugiar en el rap, porque obviamente la lucha libre te desgasta mucha energía, hay veces que te frustra, que quieres tirar la toalla y dices, no, ya chinguen a su madre todos y no, pues obviamente tienes que seguir luchando por un hombre y todo, y me refugié en el rap. En el rap saqué unas rolitas y todo, y pues la verdad no lo hacíamos tan mal, hasta que les pedí a la directiva del Máscara de Freestyle que me dejaban aventar una rola, pues me dieron chance y les gustó, la verdad les gustó, y tenemos un proyecto que se llama Lángaros, está ahí en Spotify y en YouTube Music, YouTube, lo puede buscar toda la gente si gusta, ahí tenemos unas rolitas y este año próximamente voy a convocar a toda la prensa para comunicarles, voy a sacar un disco, entonces quiero hacerlo bien, ¿no? Quiero hacerlo para que el público lo disfrute, ¿no? Y se pueda escuchar algo bien. Está bien, gordito. La verdad, tengo una cosa, te felicito en ese aspecto de que de lo del rap, en verdad, porque si la pegas fuerte, yo creo que ya vas a tener que dedicarte, yo creo que más al rap y vas a agarrar la lucha libre como de hobby, ¿sí? Y no está mal, no está mal. Pero yo creo que es algo que se puede combinar perfectamente bien, ¿sí? Pero obviamente sí, si se te da la oportunidad, y no me digas que no, de decir, ¿sabes qué? A ver una gira de rap y todo ese pedo con grupos, no creo que les digas que no por irte a dos que tres funciones a Irapuato y a otro pinche lugar, ¿verdad? Digo, o sea. No, no. Y la verdad al final sí lo veo por ese punto, por más que nada por hobby, porque sé que hay talento y se puede hacer negocio con eso. Entonces, si al final yo me veo en un festival pudiendo verme con varios raperos, y ya por morbo y pues para que la gente lo escuche bien. Entonces, al final sí es un proyecto que lo quiero hacer de todo corazón y pues chingón. Y la verdad, digo una cosa, no es mamada ni es por darte coba, pero siento que si haces eso más profesional, o sea, como lo que piensas hacer, vas a pegarla, cabrón, ¿eh? Vas a pegarla, la verdad. Mira, a mí me gusta mucho el heavy metal, el glam metal, todo eso, pero también me gusta mucho también el rap ochentero y el noventero, ¿no? La verdad, me cagan los huevos el reggaetón, cabrón. O sea, me cagan los huevos, ¿no? Ojalá y nunca, que nunca lo cantes, güey, ¿no? Ojalá que nunca. No espero ni acá, pero me gustaría más algo, un rap de los 90, montarme, entonces, Ándale, sí. algo así, estilo Ice Ice Baby, pero más metal. Sí, tipo Snoop Dogg, todo ese pedo, ¿no? O sea, sí. Tipo, y ya si hablamos de lo de rap, Control Machete, Buenísimo. En la todos, ¿no? hay en la escena del En la escena actual del rap mexicano, yo creo que pues está muy fuerte, la verdad, muy fuerte, y están volteando a ver mundialmente, digo, para que un mexicano haya grabado con el Doc, el primer rapero mexicano que grabó una rola, pues, es mexicano, o sea, muchísimos proyectos nominados para Grammy. Entonces, está la escena muy fuerte. Entonces, Pues yo yo me pienso. pregunto, no sé, no sabes tú cómo lo veas. Pues yo he visto que el rap de ahora está chido, pero como es como que es muy, muy, muy violento, ¿me entiendes? O sea, es muy así como que casi, casi todos salen así, casi todos como son puro cholo, ¿no? O sea, la mayoría. Sí. Hay un pequeño consejo, no soy productor de música ni nada, pero siento yo que si te vas por un look ochentero, pero así como tipo Dame C, o sea, como de los negros, y sabes, ¿no? Así como se le borra su playera de béisbol, así, no, ya no hay, güey, de esos, ¿eh? Ya no hay. Todos son así con sus playeras acá de cholo, de la virgencita, todos, así son todos. Sí, ¿a poco no?
En la actualidad sí es más malandro y todo, pero pues tampoco te voy a contar que vengo de la calle y te voy a sacar una pistola. Sí lo he visto porque desgraciadamente no te voy a decir ni te voy a mentir que vengo de la Roma, pues no, vengo del Estado de México, Ciudad Nezahualcóyotl. Entonces, desgraciadamente pues vivo en una zona roja, conozco, pero al final yo te vengo a contar de un niño que se puede, que sí viene, que si lo pones en tu mente lo puedes lograr. Entonces, más voy por esa área, ¿no? ¿Está bien? Pues, de la onda, que no te enrolles con los malos ratos ni con los malos tiempos, sino que siempre concéntrate en la meta, en enfocarte, en atraer la salud, la mejor energía, pues obviamente el dinero y pues la salud. Entonces, voy más enfocado por ese tema. Porque como lo dices, o sea, hay muchísimos de las pistolas que yo te mato aquí en la esquina y luego aquí acá Sí. y ya para que lo llenes más está muy cabrón. Entonces mejor te vengo a hablar de que te tranquilices, de que hay que tener un poco más de empatía con la gente como persona, el que sí se puede. Y como eso es algo nuevo, o sea, que no lo has hecho, pues te va a pegar, güey, vas a ver, ¿sí? Vamos, vámonos con Sí, unos, vámonos con dos últimos saludos, gordito, porque ya ¿qué se nos va? acaba el programa, cabrón. Dice Pepsi, tu No. bebida favorita, mi Ciber y hamburguesa. Ciber, ¿seguirás apareciendo en Triple A? Oye, dile a la hamburguesa, dile a la hamburguesa, que a la hamburguesa voy. Lo que dijo el chismoso del Mesías que se lastimó el Copsis. El Saludos desde Querétaro. Ah, es que se fue una anécdota que yo me aventé, güey. Digo, es que fue una anécdota de que cuando te. No fue que. ¿En qué arena fue que te subiste al esquinero y que te pegaste, que te cuando caíste? quedé ensartado en el tensor, ¿no? Sí, y que dice el Mesías, a mí me dice, no, cabrón, es que me dieron aquí hamburguesa ahí a la enfermería. Y no, cabrón, no mames, no tenía guantes, no tenía nada, cabrón. Y no, y el doctor, oye, ¿qué vamos a hacer, cabrón? Dice que que había unos guantes para a lavar los trastes y que se los puso el doctor, ¡pas! Así, ¿no? Dice, pues voy a tener que meter los dedos el culo, pues, para ver si, porque se tiene que pues, ver si el coxis no estaba fracturado. Y si no, cabrón, que le mete los pinches dedos. ¡Wolso, Wolso, Wolso, güey! Y dice, y que saca los dedos, el doctor dice, no, creo que no hay fractura, ¿y qué le hace todo el doctor? Perfecto. Hija de su puta madre. Obviamente le puso de la cosecha, pero no fue así. Pero le puso de la cosecha. Estuvo chida la anécdota, pero no. Ese día, la neta, si no hubiera estado el tensor ahí, sí me hubiera roto toda la madre. Hubiera caído hasta el suelo, literal. Literal. Lo bueno que no pasó nada, dice. Águila Real, hamburguesa, vas por la máscara de Crazy Boy, Posdata Ciber, ¿qué prefieres, las hamburguesas o las tortas de huevo? No, las hamburguesas, las tortas de huevo se las come otro cabrón. El mar. Sí. No, pues, Ay. ¿qué te es? La verdad, sí, sí me gustaría ir por su cabeza de Crazy Boy, su máscara, lo que sea, pero pues de antemano primero me puso a los japoneses por encima. Primero me voy a encargar de abrirle a los ojos a ellos y ya después voy por la chismosa de Crazy Boy. Está bien, gordito. Pues ya se nos acabó el tiempo, cabrón. La verdad me dio un chico de gusto tenerte aquí en el Devorador de Pecados. No, pues qué, Sí. la verdad, gracias de que me haya invitado, don Main. Chingay, tardado de que me invitara al programa. Y pues muchísimas gracias, un chingo de energía a su programa. Y Gracias, pues que gracias. se le estima mucho. Gracias. Igualmente, y recuerda que tenemos una gira 9, 10 y 11. Culiacán, Los Mochis. Y Mazatlán, ¿sí? Él sabe qué anécdotas puede haber allá, déjame decirte. Entonces, Exacto. vamos a ver qué pasa, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Oye, tus redes sociales, gordito. Claro que sí, me pueden encontrar en Facebook como la página de Niño Hamburguesa, en Instagram, burger-bajo-hamburguesa,
30 y Twitter no tengo. Canal de YouTube, dale fuego, boy. Ahí van a poder ver o escuchar próximamente las canciones y videos de rap por ahí para que estén atentos a toda la gente. Ahí los espero. Bueno, gordito, muchas gracias y estamos viéndonos próximamente, ¿eh? Cuídate mucho y felicidades. Vamos. Gracias. A ti, Dale. gracias. Pues tenemos a mi hamburguesa y déjenme decirles una cosa, aquí están viéndole ese, dice, ya vienen las historias retro del devorador de pecados, ¿sí? Son historias que conté en el canal de Face, ¿sí? De las primeras que conté, y aparte va a haber también un programa que hice hace 9 años, ¿sí? Que se llama Lucha por la Libre de Cuota, ¿sí? Esa también, pura, pues imagínate, ¿no? Pura, no había ni producción ni nada, entonces esas las hacíamos como de puro desmadre. Entonces, nuestro productor, ¿sí? Se va a encargar de recopilar todo ese material para meterlo en Historia Retro del Cibernético de la Página de Bordo de Pecados, ¿sí? Para que estén al pendiente, por favor. Vuelvo otra vez a decir, no se pierdan, por favor, este domingo, las expomáscaras en la explanada, ¿sí? En el Palacio Municipal de Nezahualcóyotl. Van a estar desde las 12 del día, ¿sí? Va a estar las expomáscaras, va a haber una función de lucha libre, también a las 4 de la tarde creo que empieza la función de lucha libre. Y ahí van a estar las expomáscaras. Va a estar chingón. Sí, recuerden que en mi local, ¿sí? Donde me va a tocar a mí, van a estar todas las máscaras originales, playeras. Va a estar también ahí el presidente de los dependientes escritorianos vendiendo también cosas retro también, sobre todo de volver al futuro, ¿sí? Camisas, gorras, carritos, todo eso, ¿sí? Y ya también si quieren y son medio morbosos, también le digo al presidente que también lleve los juguetes sexuales, los ciberjuguetes sexuales, ¿sí? También para las morritas también cachondonas, también vamos a llevar esas mamadas, no importa, ¿sí? Ya saben, ahí los esperamos, ¿sí? Pero sí les recuerdo mucho, ¿eh? Esas historias van a estar, pero de show, ¿eh? Sí, las retro. Y bueno, nos vamos, sí, nos vemos la próxima semana y recuerden que ni Dios es tan bueno ni el diablo es tan malo, lo divide una línea muy delgada que es el devorador de pecados, que es el cibernético apocalipsis. Ahora. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have it doubts, not what I'm about. Have your f***ing clout, it be raining now, I keep making sound. Go another round, so I'm legend bound, can't stop me now.